banda es el juguete más lindo que tuve en toda mi vida y que nunca voy a tener otro juguete más lindo. Es momento para compartir con los oyentes algo. Tenemos una sorpresa para vos. Es un amigo nuestro, Jorge Alvarado, que también la remó de abajo, vino de Comodoro Rivadavia. ¿Estás ahí, Alvarado? Buen día. Hola, hola, Andy. Sí, muy contento. Imagínate que es un sueño para mí, para Godoy, para Cristian, para mi Comodoro querido, estar con y hacer esto con Diego, así, dedicarle este tema. Eternamente agradecida por todos, por lo que me aconsejó y todo lo que me dijo. Hoy lo tengo enfrente de mis ojos y por eso me da un placer enorme poder venir a verlo. Ojalá se dieran muchos de zurda, o no de zurda, para estar cerca de alguien que a mí me enseñó muchísimas cosas. Porque cuando estaba reunido el gabinete, me llevaba a solas. Decía, no, vení, el único que tiene que escuchar su voz. Eso me quedó grabado en el alma, Víctor Hugo. Pero en el alma. Me dijo, siéntate ahí, yo me siento acá. Era un patio chiquito. Vino la hija, que quiere tomar un té.
Yo tomé café. Hablamos 4 horas. Privilegios mutuos, en realidad. Sí, sí, privilegios mutuos. Pero yo puedo arrancar una sonrisa a la gente. La diferencia con Chávez es que Chávez le da de comer a la gente. Y así como un día dije, la pelota no se mancha, la pelota no se come. Y a la olla hay que llenarla. Y Chávez le llenó la olla a los venezolanos. Qué cosa tan simbólica la llama, ¿no? Sí, qué bárbaro. Y arriba la luna pusieron como para... Sí, como para darle... Le quedó bastante bien. Yo sé que ahí está Chávez. Y nos está mirando. La tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta, por este Argentina 2, Inglaterra 0.